Vamos. Quizás ustedes estaban muy jovencites, pero en el 2008 hubo una crisis económica. Digo, seguro ya lo saben, lo tienen pendiente. No la vivieron de lleno, pero les tocó. Si no estaban jovencites y la recuerdan, quizás están muy jovencites para recordar la del 2000. Si no estaban jovencites y la recuerdan, entonces quizás recuerdan la de los 90s. La de los 90s a mí ya no me tocó en cuanto a como a mi presencia mental. Me explico, como que yo no sabía que estaba pasando un desorden. Y además no vivía en México también. Pero de todos modos fue grave, fuerte. Y el tema es que desde hace mucho, pero mucho, mucho tiempo se viene anunciando una crisis de temas económicos mundial. Y esto no tiene nada que ver con el COVID, sino simplemente es algo que desde el año pasado mucha gente ya como que vio los números, analistas, por así decir, y dijeron ok, ya viene la tormenta. Ahora la pregunta es cuándo. Y los motivos por los cuales ya venía, pues eran muchos. Del otro lado también, y admito, y esto ahorita que estaba buscando, me topé con una cantidad ridícula de medios que desde el 2018 ya estaban diciendo ya viene, porque también hablar de la recesión, hablar de la crisis económica, en últimas tiene el problema que pues sensacionaliza, ¿no? Entonces hay muchos medios que lo habrán publicado solamente porque quieren asustar y el miedo vende. De hecho, tengan eso siempre presente. Cuando alguien les pase una nota, un por favor forward, cosas así, cosas que quieran compartir, antes de compartir, respiren y piensen ustedes, ¿esto va a sembrar más miedo? Y entonces tratemos de analizar si es una nota que existe para que dé miedo o si es una nota que existe para informar. Desde hace mucho, mucho tiempo se viene hablando justo de que venía una crisis económica. Voy a dejar ahí en claro. Todavía no estamos en recesión. Estamos en crisis. La recesión más bien es algo que se va a dar. Es un hecho. A menos que los pasos para recuperar la economía sean tan drásticos que mágicamente logremos salir de la crisis sin entrar en recesión, lo dudo. Esta nota está publicada desde ahorita, desde enero, cuando el World Bank básicamente dice vamos a tener una crisis y vean el tema por deuda global. Ok, no es vamos a tener una crisis del coronavirus, vamos a tener una crisis de la cuarentena, es vamos a tener una crisis por temas de la deuda global, porque nunca en la vida se había visto tanto incremento en el tema de los préstamos desde los 70s. Esto fue tema y se habló entonces, pero además, justo, pues de nuevo, son cosas que desde el análisis financiero de cómo se está moviendo el dinero y quién lo tiene, pues mucha gente como que desde hace mucho tiempo dijo sí, sí viene. Esa es una nota que se publicó. Vean esto en agosto del 2018. Experto mundial adelanta colapso económico a nivel mundial. Jim Rickards anuncia que en mayo, supongo que esto sería. Esto es febrero. Del 2018. Entonces en mayo la economía mundial podría colapsar. Y el tema es que cuando tú sabes que ya viene, entonces pues básicamente comienzas como a planear alrededor y tratas de hacer que la economía se siga moviendo. Estados Unidos en particular, por ejemplo, tuvo ya que enfrentarse con que venía la economía y entonces llevaba mucho tiempo tratando de mantener su economía a flote después de entre todas sus peleas y no sé qué, que bajaron los intereses, o sea, fomentaron que la gente pudiera sacar dinero del banco y pudiera tomar préstamos muy fácil. Y como estaban en cero, cuando llegó el momento de todavía otra vez incentivar la economía, ya no les quedó más que hacer lo que cualquier país tercermundista e imprimir dinero, quantitative easing. Entonces hasta Estados Unidos tuvo un momento de ya no nos queda más. Entonces ya tomaron pasos contra eso, pero pues justo desde entonces ya se debe venir. Entonces la pregunta es deuda contra quién, que lo vi por ahí en el chat. ¿Quién estaba diciendo? A ver, quiero que nomás leer. Dice Ultracat. Ahora resulta que estamos en deuda con quién. Pues es que el tema es la economía en sí. Y ahorita les hablo un poquito más de la economía base, pero la economía no depende de lo que estemos viviendo ahorita. La economía depende de lo que pensemos de nosotros a futuro. Y entonces si tú piensas que vas a ganar mucho dinero por X o Y motivo, digamos que les dan un contrato o les dicen comienza tu proyecto la próxima semana. Desde el momento que te dicen vas a tener un proyecto y te va a pagar tanto, ya tú comienzas a gastar. Es más, capaz si le pides prestar a tu mamá, ya cuando me paguen te lo devuelvo. Y el dinero no es lo que tú produzcas, sino es la promesa del pago, ¿no? Si yo, por ejemplo, propongo un proyecto de $1,000,000,000, es una cosa inmensa, y me dan luz verde, quiere decir que yo ya le comienzo a decir a la gente listo, comiencen a trabajar y entonces yo veré dónde saco el dinero, vale gorro, pero todavía no me han pagado, ¿no?
Entonces es como algo así como con el acuerdo de dónde viene el dinero y por consecuencia la gente nunca está pensando en el ahorita, sino en el que viene. Y como estamos pensando en el que viene, si por algún motivo tú te comienzas a sentir mal del futuro, como que es de si me van a dar el contrato, pero me van a pagar la mitad, pues o será que hoy hay chance de que me paguen tarde. Y entonces ya que desde que aparece ese chance, o sea, no ha pasado todavía, ¿estás de acuerdo? Pero desde que aparece ese chance, tú comienzas como a frenar cuánto gastas, ¿no? Del otro lado, justo también hay otro tipo como de factores que ya estaban como a dos de como pues básicamente chocar contra la pared. China en particular lleva muchos años ajustando sus números de economía para estar un poquito más volados de lo que al parecer realmente son. Justo desde febrero, ya pasando el tema del choque del COVID, como que China ya se ajustó para un crecimiento de hasta posiblemente debajo del 2%. Esto es nunca visto para China, pues en la China moderna reciente, ¿no? Estados Unidos también lleva mucho tiempo también como planeando el cómo vamos a hacer si en cuyo caso la economía se hunda. Ahora Estados Unidos es muy responsable con el quién dice qué acerca de los problemas económicos, porque saben muy bien que el poder mediático estadounidense es fuerte. Y entonces que si en Estados Unidos menos se comienza a hablar de la recesión, la crean. No, porque la gente dice espera, porque estás diciendo que no va a pasar. ¿Qué? O sea, como así que esto puede no suceder y no ha pasado nada todavía, pero la gente ya se asusta y porque se asusta dejan de gastar y porque dejan de gastar crean la recesión. Entonces en Estados Unidos más bien como que se habla bueno, ¿qué sucedería en cuyo caso que de repente quizás no? Y los motivos por los cuales técnicamente podría haber recesión en Estados Unidos dice pues es que los consumidores les da miedo pullback. Luego también que la bolsa de valores, básicamente el dinero que está invirtiendo en TC, no mantiene su alto nivel. De hecho, hubo una caída horrible hace nada y básicamente Trump sacó dinero de la bolsa del gobierno y lo volvió a poner a andar. Y esto, la crisis de las deudas. La crisis de las deudas es no más para que consideren que la mayoría de del dinero que se mueve en la economía viene de esto, que es el dinero que técnicamente tú estás tomando prestado para hacer cosas. Y si no es ustedes, es a nivel empresarial. Y si no es a nivel empresarial, es a nivel gobierno. De nuevo, el problema con el que estamos lidiando es si tú sacas un préstamo bancario y te lo estás gastando para hacer una inversión, pero de repente te dicen es que sabes que va a pasar algo horrible o la gente ya no va a poder pagar o la gente se va a enfermar, pues tú entonces dejas de gastar, ¿no? Y si hay mucho dinero prestado, todos los préstamos, pues literal es robarle dinero de tú del futuro a tú actual. Que suena cruel si lo piensas como las pedas, ¿no? O sea, yo le robo felicidad del futuro al presente para estar feliz ahorita. Y entonces estoy extra feliz, ¿no? Porque estoy peda, pero mañana va a tener cruda. El tema de los préstamos es que el motivo por el cual tú lo haces es porque idealmente tú tomas ese dinero del futuro para ser feliz ahorita, pero no para consumirlo idealmente, sino para que tú inviertas y entonces tú del futuro tenga tanto dinero extra o tanta capacidad de producción extra que ese dinero que tomaste prestado es papitas, ¿no? Es la idea. Sabemos que no es la práctica. Por esto de que hay mucha gente que ha tomado mucho dinero prestado desde hace mucho tiempo por mil y un motivos. Por ejemplo, este es el momento cuando en Estados Unidos más estudiantes deben dinero. Ese es el momento cuando las empresas más dinero deben y sobre todo ese es el dinero cuando los gobiernos más dinero deben. Y es que el tema es que es un sistema interrelacionado, pero todo el mundo le debe a todo el mundo y entonces requiere tomar dinero prestado al futuro, requiere de que tú incrementes tu capacidad de producción. Si no se da ese incremento, entonces a la gente que, sobre todo a la gente que presta dinero, le comienza a dar miedo de güey, ya no me van a pagar, porque yo le di dinero a Carlos, pero yo veo que ese güey se lo está gastando en pedas, güey. Entonces yo creo que Carlos, la neta, pues ya no me va a poder pagar, güey, porque no está chambeando. O sea, se empedó con mi varo y entonces ahora ya no le vuelves a dar más dinero a Carlos ni a sus vecinos de paso. Eso también pasa, como que si se asustan también los inversionistas, tenemos también un problema presente. Vean esto, enero 3 del 2020. Esto es lo que se está hablando en enero. Esto es antes del COVID. Esto es como que lo que están hablando los economistas entrando al año. Es de ya viene, esto ya va a pasar. La cosa que más probablemente va a disparar la crisis es un evento de liquidez en donde toda la gente que esté prestando dinero va a decir saben que es hora de cobrar porque yo ya siento que la gente no me va a poder pagar. Y el tema es que justo hay esto que son como los bonos son los como certificados de inversión en un gobierno, ¿no? Cuando el gobierno necesita dinero, emite bonos, ¿no? Entonces yo necesito 1,000 millones de pesos para hacer una autopista
Entonces lo que hago es, pues no la pago yo, no la puedo sacar de impuestos. Entonces lo que hago es que emito bonos y entonces los inversionistas van y compran esos bonos y yo les voy a tener que pagar con creces el dinero que me prestaron, ¿no? Y entonces se manejan dos tipos de bonos, los bonos a largo plazo y los bonos a corto plazo. Piensen en esto. Todas las deudas y todas las y todos los préstamos son una apuesta contra tu futuro. La neta, si el gobierno pide dinero prestado es porque claramente está diciendo es que no vamos a colapsar, vamos a tener dinero para pagar. Y de hecho, justo los bonos son súper buena apuesta técnicamente como inversionista, porque el gobierno siempre le va a poder subir los impuestos a la población. Eso no es verdad en todos los casos, porque puede desarmar una sociedad que suban los impuestos, pero tienen ese poder, porque es que el tema es que si el gobierno realmente no tiene dinero, pues los impuestos son por ley. Entonces o pueden obligar a la gente a que paguen. Y si todavía eso no funciona, pueden imprimir dinero y te pagan. Solamente que devalúan la moneda en el proceso, ¿no? Pero tú como inversionista sacas tu dinero y adiós. El tema es que en esto de los bonos de largo plazo versus los de corto plazo, si la gente está invirtiendo en bonos de largo plazo, es porque está planeando que las cosas crezcan a largo plazo. Si las digo palabras más, palabras menos, estoy simplificando. Si la gente invierte en cosas a corto plazo, es porque está esperando que las cosas ahorita mejoren tantito, pero a largo plazo no tanto. Y hay un flujo de esos dineros que se conoce y se sabe. Pero en este caso en particular se están acercando mucho y de hecho ya cruzaron esas dos gráficas, por así decir. La gente dejó de invertir en el largo plazo y comenzó a invertir en el corto plazo. Esto ha sucedido muchas veces en la historia y justo cada vez que sucede se espera una recesión. No siempre viene con una recesión atada. Ojo, cuando las yield curves, que se llaman, cuando el tema de los bonos a corto o largo plazo se cruzan, no siempre suceden, pero si hay un evento que hace que la gente no se sienta positiva acerca del futuro, entonces ahí, justo ahí llegan las recesiones, porque de repente la gente como que comienza a sentir el güey, es que hasta que se arregle el dilema de las .comas, que hasta que se arregle el dilema del gobierno, hasta que se arregle el coronavirus, todas esas cosas. Entonces el problema es que llevamos así derechito, íbamos así como el es más, lo voy a buscar. Así íbamos nosotros camino a la recesión o a la depresión o al problema económico. Así íbamos. Ahí voy. Y nos valió gorro. Y entonces ahora que llegó el COVID, pues tenemos un tema muy presente que le dio en la madre a muchas personas, porque se van a destrozar muchos esquemas y hay mucha gente que está atrapada en el pensar que lo que está pasando ahorita, la cuarentena, es solo esto. Unos días no nos mandaron a la casa, unos días. Ahorita volvemos a la oficina y san se acabó. Quiero como nomás considerar un poquito qué va a suceder entonces y hablar de la crisis económica y no del virus. El virus, les tengo dos o tres cositas ahí nomás para mencionar, pero que no quiero que sea el centro de lo que nos está pasando. Solamente que todo el mundo está hablando ahorita de cuántos contagios hay y cuántos muertos y en qué ciudad y qué está haciendo el presidente y qué no está haciendo el presidente. Y no mucha gente está hablando acerca de esto que va a pasar con la economía. Ojo, no estoy argumentando que no deberíamos de tener cuarentena y que entonces salgamos y mamamos la economía. No, para nada. Simplemente que nos metimos en una situación que disparó una crisis que ya venía. Y entonces ahora hay que ver qué tan grave va a ser esa crisis, porque van a pasar cosas muy raras que van a ser similares a lo que pasó en el 2008. Si ustedes la pasaron mal por temas de finanzas en el 2008, prepárense. Pero bueno, que no se les olvide que la economía ya iba de todos modos a chocar. Y es más, no veníamos muy bien. El primer año y medio, por así decir, de López Obrador y su manejo de la economía fue horrible. Tuvimos primero que todo un crecimiento de 0.1% que no se había visto en mucho tiempo. Y luego tuvimos un decrecimiento de 0.1% en enero. O sea, en enero estamos hablando del menos 0.1%. Motivos miles. Puede ser que López Obrador llegó y entonces asustó a muchos inversionistas con el tema del aeropuerto. Puede ser que López Obrador está como apretando algunos sistemas porque tenía una estrategia por allá súper cool y no le funcionó porque ahora además llegó el COVID. No, o sea, ustedes pongan la lectura que quieran a eso. No quiero hacer posicionamiento político ahorita con este tema, pero solamente quiero dejarles en dicho que México ya iba así, pero así dirían en Colombia, de culo para el estanque, para un problema de temas económicos, que tan problema era que el presidente ya había tomado, bueno, presidencia y López Obrador y demás ya habían tomado pasos para enfrentarlo. De hecho, México tenía, bueno, tiene un fondo de emergencia que también le llaman el fondo de estabilización. Básicamente dinero guardado
aquí el guardadito por si suceden cosas. Entonces sacamos dinero y entonces mantenemos la economía andando. Si lo piensan, todo este desmadre de la venta del avión y no sé qué es porque al parecer, y esto soy yo, esto son inferencias, me estoy inventando todo esto, esto es Ofelia analizando, es posible que López Obrador estuviera tratando de conseguir dinero extra que no pudo conseguir recaudado por medio de impuestos y por medio de lo que está consiguiendo con la economía, y porque estaba tratando de básicamente mover la economía por como fuera y no la logró. Entonces al final su última decisión, y esto es de enero, fue gastarse el dinero del fondo de emergencia. ¿Cuánto gastó? El 65% de nuestro dinero ahorro de emergencia se gastó en enero para que la economía no colapse del total y todavía pueda seguir operando las cosas como estaban operando dentro del gobierno de López Obrador. Entonces de todo nuestro fondo de emergencia nos queda como el 35% o 40%, y de repente pum, llegó el coronavirus. Si ustedes creen que no va a haber alguna crisis económica, prepárense. Solamente les quiero recordar que el dinero y el sistema económico es como el agregado de nuestro valor económico que hacemos como sociedad. Si lo piensan de nuevo, el dinero es una promesa de tener dinero. Técnicamente una recesión, y es la definición de Wikipedia, es una disminución o pérdida generalizada de actividad económica en un país o región. Reducción de la actividad económica se mide a través de la bajada del Producto Interno Bruto, pero hay muchos mil y otros modos de verlo. Si todos, tanta gente se quedó sin trabajo de repente en este último, bueno, en estas últimas dos semanas, encerrados en casa sin saber qué hacer, piensen ustedes cuánto tiempo se va a poder vivir de ver streams y de pagar dinero en streams. Dejen donativos también. Gracias. Muchas. Pero me entienden, si la economía se volvió así de chiquita que solamente gente en casa consumiendo contenidos en digital, entonces tenemos un problema porque hay muchas cosas que no se están haciendo. Fin. Otra medida potencial de lo que es el dinero es labor. Es cuánta gente está en este momento haciendo actividad que genera dinero. Si yo tomo dinero prestado y lo gasto, pues para mí es un gasto, ¿no? Pero para alguien ese es su ingreso. Entonces es yo tomé dinero prestado a algún lugar porque es posible, o lo tenía ahorrado, me lo pedí prestado a mí mismo, a mí misma. Pero como sea justo, como yo entonces voy y lo gasto y se lo doy a otra persona, entonces esa persona ya tiene ingresos y entonces ahora luego va y se lo da a otra persona. Quien entonces ahora tiene ingresos y alguien más tuvo un gasto y va y se lo da a otra persona que tuvo ingresos, tuvo un gasto, ¿no? Y se forman estos ciclos. Y el tema es que como hay un componente de tomar dinero prestado, la gente apuesta a su favor y con toda razón. La neta, tú sí crees que vas a hacer más. Tú tomas prestado y gastas más de lo que necesitas por si acaso, o tú gastas más de lo que puedes hacer porque sabes que después lo vas a poder pagar, porque pues la vida es larga y lo recuperarás, lo pondrás a meses, cosas así, ¿no? Entonces como hay un factor de de cadena, justo entra como en presencia esto de la percepción. Si la gente de repente se comienza a sentir para nada optimista o comienza a ser muy negativista, entonces va a dejar de gastar. Y eso es. Hay dos tipos de ciclos económicos, unos que son como de corto plazo, que esos los hemos medio visto, ¿no? Que pasan como cada años a veces, ¿no? Como tipo, a veces tomamos prestado, lo tenemos que gastar unos meses otra vez, tomamos prestado, lo tenemos, ¿no? Que es como peda cruda, y otros que son de muy largo plazo, que se dan como medianamente cada 15 años. Y es porque los que son agregados de todo un país o ahora de muchos países unidos, entonces como que también tienen que pasar por ese proceso de compensar con que tomé mucho dinero prestado y gasté en estupideces. ¿Qué son esas estupideces? Por ejemplo, dinero que se le prestó a empresas que no resultaron ser buena idea y entonces simplemente no dieron frutos y ese dinero se perdió. Dinero que se tomó para construir un departamento que se cayó. Cosas que suceden no más por tener pues demasiadas como situaciones superfluas en la economía y que no es sostenible. No, simplemente no es sostenible. En el 2000 lo que sucedió es que la gente estaba sobreinvirtiendo en las empresas de tecnología. Y las empresas de tecnología no estaban haciendo tanto dinero. Entonces en algún momento colapsó la percepción del crecimiento de las empresas de tecnología, como que ya era insostenible que la gente siguiera pensando que iban a seguir creciendo a 800,000% por día. Y ya dijeron no más. Y entonces pum, se colapsó. Y como son percepciones del futuro, literal se desaparece dinero del mercado, porque el dinero no es dinero que tengas en papel, son promesas de pago. Es yo te voy a pagar $1,000,000. Pero de repente mi empresa quiebra, es de qué crees, toma 1,000 y se acaban de desaparecer casi $1,000,000. La gran mayoría de la economía son créditos, préstamos. O sea, Estados Unidos, por ejemplo, ahorita, o sea, a ver si esto es de ahorita, si esto es del 2019, julio del 2019,
Estados Unidos maneja 70 trillones en deuda. Para que tomen en consideración qué significa eso del dinero que hay, el dinero impreso, o sea, los billetes, no el que la gente, lo que la gente cree que es el dinero. Para Estados Unidos hay un trillón de dólares impresos. Eso es todo lo que hay. Solamente, bueno, 1.75. Entonces, de nuevo, la deuda estadounidense, 70 trillones. ¿Cuánto dinero hay en papel? 1.75. No solo Estados Unidos, pero pues cuando toman en cuenta que Estados Unidos representa tanto la economía mundial, es importante. China también, en Europa también. Y lo digo porque como el dinero ya no es cosas que tú puedes tener, sino cosas que suceden en un banco, sabe, como transacciones y demás. Entonces también estas recesiones vuelan porque el momento que la gente siente que ya no va a poder gastar, entonces comienza a mover todo ese dinero que está puesto ahí justo para prestar y comienza a prestar menos o comienza a retirarlo del banco. Dice, no mames, güey, yo no voy a tener dinero, entonces voy al banco y lo guardo aquí debajo del colchón. El momento que tú haces eso, le quitas no solo al banco tu dinero, sino todo el dinero que prestaron a base de eso. Porque si yo tengo 100 pesos y voy al banco y los deposito, pues el banco entonces va a prestar 90 de esos 100 y está contando que tú nunca vas a retirar esos 100. Porque entonces te dice a ti, sí, claro, no, pues aquí mi hoja dice que tú tienes 100, ¿eh? pero pues no te preocupes que lo vamos a tener bien guardado. Y van y le dan 90 a alguien más por allá. Y entonces del otro lado esa persona va y hace las cosas que tiene que hacer con esos 90 y les devuelve 90 más intereses, 95. Así que en esta economía de 100 pesos que yo deposité, ahora tengo 100.95. Se crearon 95 pesos porque yo deposité 100. Si yo de repente voy al banco y les quito mis 100, no solo desaparecí 100 de la economía, también desaparecí 95. Y el motivo por el cual la gente retira dinero de los bancos es porque en cualquier momento el dinero, el banco no va a tener con qué pagarte. Y esto fue lo que pasó en Argentina cuando sucedió el corralito. Básicamente la gente corrió a los bancos a sacar su dinero en chinga y los bancos no tienen dinero para pagar en efectivo porque la mayoría del dinero de cualquier sistema bancario ya no es en cosas que puedes tener. Es en créditos. Y entonces pasa lo mismo que acá, que tienes 3,000 millones de pesos en dinero con disponibilidad inmediata. Y si consideramos monetarios a plazo en poder de reciente, o sea, préstamos, estas cosas son 9,000 millones de pesos y solamente hay 1,400 millones de pesos mexicanos impresos en papel. Este desmadre que estamos pasando ahorita nos iba a tocar en julio, agosto. Saben, algo más lo iba a detonar, solamente que cuando llegó un sismo social tan grande como el coronavirus, pues nada, ya pum, entramos como a este modo, por así decir. La verdad del cuento es que la economía realmente es un reflejo de qué tan optimista es la gente. Si yo les hiciera la pregunta a ustedes ahorita de ¿creen que el país y el mundo va a estar mejor en 10 años? Me responderían que bien o mal, ¿no? O sea, que vamos a estar mejor o peor. Y ahorita yo creo que va a ser difícil encontrar alguien que diga, güey, vamos a mejorar. La verdad es que si hay gente optimista, me considero. Pero del otro lado, ahorita todo se siente la chingada y tenemos mucho miedo. No sabemos honestamente si nos va a ir bien o mal en esto del virus. No sabemos cómo vamos a trabajar. Y justo si la gente solamente está gastando en bienes necesarios, entonces no solo se perjudica esa persona que los vende, sino entonces también se perjudica toda la cadena de envíos y de recibos y demás en el camino. Quienes van a decir, güey, si solamente están comprando 3 cosas, pues yo no te voy a mandar 200. Tiene un efecto. Y la diferencia es que la gente espera que le vaya requete re mal en las próximas 2 semanas y por eso solamente está comprando bienes necesarios. O sea, nos tropezamos en una piedra grande, no el virus, pero porque nos tropezamos, de repente resulta que nuestra pierna tenía osteoporosis y nos rompimos la pierna. Entonces ahora que tenemos la pierna rota es, me la voy a entablillar y dentro de cuánto tiempo puedo volver a la normalidad. Uf, y ahí sí hay que hablar mucho, porque el cómo se va a enfrentar la situación actual depende de 2 cosas. 1, el virus, la neta. Y 2, el tema de que sí se va a colapsar la economía. Y entonces la pregunta es qué tan grande va a ser el hoyo. Estados Unidos acaba de preparar un paquete de apoyo trillonario, no billonario, no millonario, trillonario. Una cosa que yo creo que nunca había visto como economista en la vida. Y va a ser un paquete que honestamente son de esos que despiertan la duda de si lo va a poder pagar Estados Unidos, porque ya está muy en deuda y es tan grande que es posible que tape el hoyo a costo del futuro de los estadounidenses. Ahora, tapa el hoyo de la economía estadounidense, lo cual quiere decir que si China no hace algo similar, vamos a tener problemas. Si Europa no hace algo similar, vamos a tener problemas. Y luego la pregunta es por qué chingados va a tener que pagar China y Europa el hoyo económico mundial. Pues bueno, también representa la mayoría de la economía del mundo de todos modos, ¿no?
Pero entonces eso es un tema, la economía y cómo la van a tratar de como tapar y entonces a ver cómo dónde tapan así como los hoyos donde sale agua y en este caso cómo tapan el hoyote inmenso. Y lo otro es el tema del virus en particular. Este es un artículo que si no lo han visto, vayan y véanlo, pero es un artículo famosísimo que apareció el 19 de marzo. Pero esta es una propuesta de cómo vamos a poder controlar el tema del virus. No, el problema del virus no es el virus en sí, sino es que tenemos tanta capacidad de cuidarlo desde la salud, ¿no? O sea, tenemos tantos hospitales, tenemos tantas camas, tenemos tantas medicinas y si están todas así como ya rebasadas, entonces pues ni modo, va a haber gente que se va a morir. Y como no hay cura y como no hay vacuna, entonces también es más difícil eso. Pero hay mucha gente que se está muriendo solamente porque no hay una cama de hospital para esa persona. Fin, eso fue su muerte. Llegó al hospital, güey, hasta aquí detrás de la puerta, porfa. Ya vengo por ti, vuelven muerto. No, eso es una realidad. Entonces los escenarios posibles de qué va a suceder dependen de cuánto nos cuidemos y qué distancia ponemos. Y estos son los escenarios que propuso. Dice, hay un escenario que es no hacemos absolutamente nada y dejamos que el virus pase por su propia cuenta y va a tener crecimiento exponencial. Si hoy hay 100 personas que tienen el virus, mañana va a haber 1000 y luego va a haber 100,000 y luego va a haber 1,000,000 y va a ser crecimiento exponencial, ¿no? Si tomamos acciones para limitar el contagio, como quedarnos en casa, estas cosas depende de qué tan fuertes sean esas acciones. Entonces ese crecimiento exponencial no va a ser tan marcado. En vez de tener 1,000, 100,000, 1,000,000, vamos a tener 1,000, 10,000, 100,000, no? Y entonces igual es un chingo, pero pues ya no es 1,000,000, por decir. Y luego la última opción es si logramos controlarlo tal cual que nuestra capacidad dentro del proceso de salud sea medianamente compensable a los casos que hay. O sea, si logramos rebajar la cantidad de contagios a tal nivel que el sistema de salud no está sobrellevado a la chingada, o sea, que las camas dan justo a penitas, que los doctores dan bien y que sobreviven y que todas estas cosas no sé qué lo habla, pues entonces entramos en esto que llaman el martillo. No es como lo golpeamos con un martillo y que creen ya que lo golpeamos con martillo comienza a bajar porque entonces ya no es pandémico. Justo la misión es esa, es reducir la cantidad de contagios para que encajen dentro de nuestra capacidad de salud. Y entonces hay dos opciones. Una es decirle a la gente tomen todas estas acciones para que no se contagien, que ya lo estamos haciendo. No todo el mundo está haciendo caso. Y la otra es hacer más esfuerzos para crecer nuestra capacidad de atender desde la salud. Y entonces esos esfuerzos pueden ser más hospitales, mejores procesos de medicina, hacer más pruebas, observar más, mil cosas, ¿no? Pero como sea, el punto es justo lograr tener los casos de contagio de tal modo que sea manejable, porque ahí donde lo ven, así es como hemos estado enfrentando la influenza desde hace muchos años. La influenza sigue siendo una cosa que le sigue dando a la gente y hay una vacuna y hay mucha gente que no se vacuna, pero es tan poquita la presencia de la influenza a comparación de nuestra capacidad de medicina que nunca ha sido un problema pandémico, ¿no? Bueno, reciente. Entonces la idea es tener al COVID también allá adentro. Desafortunadamente, pues en México, antes de entrar a esta crisis, teníamos 800 camas, 800 ventiladores, lo cual quiere decir que en un caso muy grave, los doctores la neta tienen que elegir quién vive y quién muere, pero no es como que tú vives, tú mueres, tú mueres. No es como tú vives, tú mueres, tú mueres, tú mueres, tú mueres, tú mueres. Y esas decisiones se hacen usando protocolos de guerra donde ven y entonces deciden nada, pues la viejita primero y la señora primero y las otras que se quedan ahí abajo esperando y ya vamos a ver qué pedo. Y cuando llegas, pues nada, se fueron tres, ni modo. Si se fijan, mucha gente ha hablado del crecimiento exponencial, del crecimiento mitigado y del martillo también se ha hablado bastante, pero casi nadie habla del baile. Y el baile es esto en lo que estamos pasando ahorita con la influenza. El baile es como que suben los casos y entonces llegan las vacunas, bajan los casos y entonces como que va y viene y tenemos una negociación de qué va a pasar. Así es como vamos a salir del virus. Cuando se acabe la cuarentena, ojalá y tengamos una cura o una protocura o una inyección. Pero es que sí, aún así, si saliera alguien a decir ya la tengo, así corriendo a su laboratorio, eureka, eureka, ya tengo la cura en mi mano. El mero entregarle esa cura al globo terráqueo, sintetizarla y mandarla a todos los países puede tardar un mes o dos. Y ese es el mejor de los casos. Entonces, si mañana sale un doctor y dice ya la tengo aquí, es entre que la compra México, la compra Italia, la logran producir, ven las licencias, homologan en todos los países, comienzan a entregar, no sé qué, todo eso va a tomar uno o dos meses. Y luego, aunque no la tengamos,
lo que va a pasar es que vamos a tener como grupos de gente que van a como salir de la casa, como en, no, como que ok, yo ya voy a romper la cuarentena porque ya no aguanto más, tengo que chambear en lo que sea, voy a salir a bailar en el semáforo, me vale gorro. Y entonces comienzan a salir de la casa, mientras que otras personas que ya como que se sienten como que muy expuestas, vuelven a guardarse, y vamos a ir lentamente reactivando nuestra actividad social por tramos. O sea, hay gente que está convencida que el coronavirus literal se va a acabar en 2 semanas. Volvemos a la oficina. Nada, aquí no pasó nada, ya lo curamos. Y no, esto va a tomar mucho tiempo, porque entonces luego ahorita en este momento ya hay empresas que están quebrando por la crisis y por el virus. Ya hay personas que ya no tienen de ahorros. Ya hay gente que está saliendo a saquear y que está pues porque les toca. Me explico. Y hay gente que se está además pues exponiendo a contagiarse porque pues ni modo, así es. Y entonces toda esa negociación, o sea, limpiar todo esto, volver a la normalidad, nos va a tomar fácil, fácil 14 meses. Póngale que puede ser un poco menos, que puede ser un poco más, va, pero quiero dejar ahí la vara clavada, o sea, una estaca en el barro, esa estaca clavada en el barro en 14 meses por un motivo en particular. Y es porque quiero que tengan presente de que en junio todavía esto va a ser tema. Y sí, capaz en junio ya hay mucha gente que ya está chambeando. Por ejemplo, si se descubre que si tú ya lo tuviste y, no, y eso ya entonces implica que ya no te vuelve a dar, a lo mejor va a haber mucha gente que le va a jugar al veras y va a salir y va a dejar que ya que me contagie, me doy, sobreviví, listo y vuelvo a la actividad. No, eso no lo duden, eso sí va a pasar. Pero también va a haber gente que pues honestamente ya se contagió genuinamente sin jugársela y ya le dio. Y entonces qué más hacen? Pues nada, volver a la actividad y listo, ya me dio. Va a ser el baile, no se va a desaparecer bailando, que de repente suben los casos, de repente no. Para que entiendan qué tan baile es este baile, ahorita hay brote de sarampión. Dos motivos detrás de eso. Uno son las mamás antivacunas o los papás antivacunas. Y entonces hay niños que de repente tienen sarampión. Pero del otro lado, el gobierno de López Obrador ha sido muy, muy, muy torpe con el tema de medicinas. Entonces en el último año hemos tenido desabastecimientos en medicinas para el cáncer, de lo cual hubo gente que salió a la calle a quejarse. Hubo desabastecimiento en medicinas para el VIH. Y entonces hubo problemas también por eso. Yo, desde lo personal, me ha costado una cantidad de esfuerzo conseguir mis hormonas para mi tratamiento hormonal. Entonces en temas de hormonas también hay un problema y siempre me dicen lo mismo. Es que el laboratorio no las está haciendo, no les está mandando. Y también justo hubo desabastecimiento en disponibilidad de vacunas para el sarampión. Entonces hay muchas mamás, y esto me lo dijeron en Twitter, que no pudieron vacunar a sus chiquitos o sus chiquitas y ya. Entonces nada, expuestos y expuestas. Y pues otra vez hay brote. Ahora ese brote, si no tuviéramos ahorita la crisis de salud que es por la que estamos pasando, honestamente tendría, no sé, como modos de controlarse más fácil. Pero pues ahora imagínense llevar a sus niños al hospital en pleno coronavirus. Wow. Pero como sea, el baile del sarampión todavía está presente. Va, viene, va, viene. Lo mismo va a pasar con esta, aunque tengamos la cura. Y entonces se los prometo que el día de mañana va a haber una vacuna para el COVID y va a haber gente antivacunas que no se la va a poner. Entonces se van a infectar de COVID, güey. Ahí los van a ver en el hospital. Pero si está dentro de lo manejable por nuestro sistema de salud, no hay problemas. El tema es que si el sistema de salud llega a tope, hay muertes. Por favor, sepan que esto no se va a acabar mágicamente. Volvimos al trabajo, sino que va a ser un largo proceso de lentamente irnos limpiando de los efectos de lo que acaba de pasar. Acaba, eso es el equivalente como el sismo. ¿Cuánto tiempo estuvimos afectados y afectadas por el sismo en México? La neta. De hecho, yo creo que fácil hubo gente que por todo un año después del sismo no iban al baño sin ropa, güey, ¿no? O dormían con la ropa ahí al lado, porque además psicológicamente también afecta. Tristemente, pero bueno, ya qué importa. Por ejemplo, México, yo creo que va a ser uno de estos países que va a pasar en muchos lugares que se va a poder lavar las manos diciendo, hey, es que honestamente la economía se cayó por el virus. No, chavos, no, la economía iba muy bien. No, la economía iba muy mal. O sea, una contracción del 0.1 era inédito para México. Digo, México no tenía un crecimiento espectacular, pero pues dos es mejor que se contraiga 0.1. Lo digo porque siempre y cuando tengamos personas nuevas en el mundo. Entonces imagínense si la economía mide 10 y hay 10 personas. Entonces pues tenemos una economía que bien distribuida sería pues de uno por cada quien. Ahora México está súper mal distribuido. Una persona tiene 8 y entre los otros 8, 2, ¿no? Pero entonces ahora de repente aparecen otras 10 personas nuevas, pero todavía tenemos una economía de 10. Entonces tenemos que comenzar a dividir el dinero que tenemos entre menos, ¿no? Como entre todas las personas. Y eso es lo que tú te enfrentas cuando la economía crece poquito o decrece, aunque de todos modos pienses que no ha cambiado nada porque la población sigue creciendo.
que hay más gente y hay menos dinero para distribuir entre esas personas. Y si de por sí ya está mal distribuido, entonces por eso es que siempre necesitas crecimiento económico, porque siempre hay crecimiento poblacional y ojalá el crecimiento económico sea mayor al crecimiento poblacional, pero no es el caso en una cantidad de países. Y entonces por eso tienes como estos decrecimientos relativos de como de bienestar, aunque el país crezca su economía. Como sea, el punto es, las recesiones son sistémicas y suceden cada tantos años por mil y un motivos. A veces son decisiones de temas de gobierno. A veces son yo no puedo pagar mi deuda. A veces se dan porque simplemente justo se sobreinvirtió en un espacio o se hizo algo que, pues, que no se debió de haber hecho. O a veces, como en este caso, sucede porque pues, tuvimos un evento magnánimo que la detonó. Pero el tema es que las economías justo necesitan de esas recesiones porque pues porque hablan con el sistema de préstamos y de lo que se piensa del futuro. Y entonces pasa algo muy bonito durante las recesiones y son el único modo para que las economías puedan lidiar con la inflación. Y es que las recesiones siempre van a eliminar ineficiencias. La neta, si hay algo por ahí en el gobierno que no esté funcionando porque honestamente necesita dinero surplus que sobra y se te va, pues nada, pues lo vas a tener que cerrar. Si tú, no sé, tomaste un préstamo bancario para comprarte una lancha y vives en la Ciudad de México y nunca usas la pinche lancha, güey, y los pagos de esa lancha te tienen así colgado el cogote, cuando llega la recesión o la vendes o se la devuelves al banco, ¿no? Es una eficiencia. Entonces, quiero hablar un poquito justo de cómo se actúa dentro de las recesiones. El mejor modo de ver lo que está pasando y lo que va a pasar es como nos sucedió durante el 2008, si lo recuerdan. Básicamente hay menos para andar. Piensen en eso. Eso es una recesión. Antes teníamos mucho, entre comillas, porque no estamos así como ¡woo!, acá celebrando como sobradas bañadas en dinero. Y ahora tenemos la mitad de mucho. Eso es el tema, que cuánto tiempo nos va a tomar ajustarnos a que esa mitad de mucho es lo que hay y tenemos que trabajar con eso. Porque lo primero que sucede durante las recesiones es que la gente comienza a gastar menos, como está sucediendo ahorita. Ahora es porque estamos en cuarentena, pero se los prometo que por el mero hecho de que muchas personas como que no trabajaron por un mes, hay menos dinero, fin. La banda no va a salir a gastar un chingo así en sus tarjetas de crédito. No crean que se acabó la cuarentena y de repente todo el mundo se va a ir de vacaciones porque es que güey, no manches, yo me iba a ir a China o tenía un viaje así espectacular a Australia. No, güey, si te acabas de quedar encerrado 2 meses en la casa y no trabajas esos 2 meses, no mucha gente, igual y alguien lo hace, ¿no? O sea, no lo pongo en duda. Pero no mucha gente va a salir así de ahora de repente me gasto pum $5,000 en una moto nueva. No me explico, como que eso no es exactamente lo que sucede cuando tú tienes una percepción pues muy negativa de tu futuro o cuando vienes de un pues de alguna situación de dureza, ¿no? Entonces lo que comienza a suceder durante las economías cuando se achican es que personalmente la gente también achica sus expectativas y sus gastos y así funciona, ¿no? Y es un buen modo de lidiar un poquito con los problemas, hasta sentimentales. Tengo un amigo que justo me decía si sentimentalmente hablando, si sientes que todo mal, no, como que si de repente te despiertas un día y es de güey, no logro hacer nada en el trabajo, mal en mi relación, mal con mi familia, todo mal, todo mal. Él siempre me decía, si te sientes que todo mal, entonces haces demasiado, deja de hacer tantas cosas y nada más enfócate en lo chiquitito y en lo que sí puedes controlar. Entonces me adelanto un poquito a algo que voy a mencionar ahorita después, que es consejos de qué hacer y de hecho del título del video. Pero les digo desde ya que lo primero que tiene que pensar es, o sea, el primer gran consejo es busquen menos cosas que hagan mejor y enfóquense en eso. Pero bueno, el tema es que también somos bichos horribles para el tema de la economía, porque del otro lado hay mucha gente que vive de consumir estas recesiones. El tema de la economía y cómo va es que curiosamente también, y esto es algo como de mentalidad, la recesión puede ser algo que podemos usar a nuestra ventaja. Entonces más quiero recapitular un poquito todo lo que les he dicho. El dilema en el que estamos pasando, sea el del virus o sea el de la economía, no se van a ir ni siquiera en junio. En junio vamos a seguir hablando de esto y va a tener una cara diferente a la actual, pero vamos a seguir hablando de esto. Porque es que de repente llevamos a algunas personas en la casa encerradas 10, 15 días y ayer en México nos dijeron comienza la cuarentena. ¿Es de qué? Si yo ya llevo 1,000 años, ¿no? Y ya tengo desespero de estar aquí, güey. Es decir, pues comienza. Entonces, si ustedes esperan que las cosas se acaben así de repente, más bien es hora de comenzar a cambiar nuestras expectativas de que esto puede que sea nuestra nueva vida. La neta, piensen en eso y lo digo porque es una mentalidad. En las recesiones es cuando se hacen muchas personas.
las cosas que se hacen bajo la situación de dureza tienden a funcionar mejor. Es una situación tipo Goku entrenando, que para entrenar se pone un caparazón pesado. Y entonces si logra hacer las cosas con el caparazón, cuando se lo quite, va a ser muy chingón. Nos acaban de poner un caparazón pesadísimo y ahora tenemos que hacer lo mismo que hacíamos hace 2 meses o hace 1 año con un caparazón encima. Y eso es un tema que tenemos que comenzar a enfrentar, porque como inversionistas somos expertos en asumir de que el momento para invertir, esto es como cultura popular, pero sucede mucho. Pero como inversionistas, el momento para invertir es cuando escuchamos que la gente le va bien con las inversiones. ¿Alguno de ustedes compró Bitcoin en su momento? ¿Les pasó cuando se hablaba en las noticias de Bitcoin y demás? Porque mucha gente ahí fue, ¿no? En el 2017 a finales, cuando se armó el tren del mame del Bitcoin, ahí fue todo el mundo a comprar ya el Bitcoin. No sé qué, es hora de comprar Bitcoin. Ya nos toca, Y nunca volvió. De hecho, el Bitcoin ahorita mantiene menor valor que casi que los años con los que se estaba formando el Bitcoin. En las últimas semanas se cayó para perder más del 50% de su valor. Tenemos esta como costumbre como inversionistas de pensar que el momento para invertir es cuando todo el mundo está diciendo invierte. Y el problema es que cuando todo el mundo está diciendo invierte, como los mercados no se tratan de la actualidad, sino del futuro, y como la economía no se trata de la actualidad, sino de la percepción del futuro. Si tú inviertes cuando todo el mundo está invirtiendo, ya vas tarde. Tú deberías de pensar en comprar cuando todo el mundo vende y en vender cuando todo el mundo compra. Suena muy fácil de decir, pero es que el tema es que ahorita que todo el mundo está en pánico, si ustedes tienen 3 pesos, esos 3 pesos les van a comprar una lancha de un güey desesperado que la compró, se la pidió prestada al banco. Ahorita es una deuda de no mames y la tiene que vender a como sea. Y entonces ahora tú con tus 3 pesos la puedes comprar. y entonces conseguiste una lancha que hace 1 año ya no hubieras podido comprar, por referenciar un ejemplo. De hecho, en todas las recesiones es cuando se hacen billonarios, no millonarios, billonarios. Carlos Slim en México es uno de esos grandes ejemplos, que cuando más invierte es cuando la gente está más en desespero por caídas económicas, porque justo aquí es cuando todo el mundo comienza a vender todo barato porque no lo pueden mantener. Entonces podrían decir ustedes, ok, eso a lo mejor es un poco pues, de abuso de la situación. Y no, más bien es un tema de justo de considerar que cuando todo el mundo está vendiendo es cuando bajan los precios y tú quieres comprar barato y vender caro. Así funciona el tema de la inversión. Fíjense que en el 2000, cuando se cayeron las .com, el motivo por el cual hoy en día yo puedo hacer este stream, a ver, en que está en Full HD 60 FPS y que lo puedo hacer desde mi casa y que ustedes lo pueden consumir, es porque tenemos enlaces rápidos en casa. Pero créanlo o no, el Internet no iba a ser así de cool como lo que tenemos hoy. El 5G es una cosa carísima, porque para poder hacer el Internet, o sea, la infraestructura del Internet, Internet undersea, tocó cablear todo el mundo con todo tipo de sistemas y tecnologías para conectarnos. Vean nomás la cantidad de cables que hay conectando países. Esos son cables bajo agua y todo eso se hizo por medio de conectar estos puntos y lugares, espacios y demás, tomando una cantidad ridícula de inversión para hacerla. Si estas empresas se hubieran quedado en operación después de la caída de las empresas de tecnología en el 2000, las .com, hubieran vendido el acceso al Internet carísimo porque pagaron miles de millones de dólares para instalar toda esta infraestructura. Pero ¿qué creen? Resulta que como en el 2000 colapsó el mercado de las .com, quebraron todas estas empresas. Toda esta infraestructura quedó hecha. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que venderla por lo que sea, porque tenemos que salir de nuestra bancarrota y es obligación legal. Y si no, pues nada, adiós, vaya empresa y ahí quedó. Acuérdense que además es la época que quebró Enron. ¿Me explico? Lo que acabó sucediendo es que llegaron nuevas empresas que tenían dinero, los Carlos Slim del mundo, por así decir, y compraron toda esa fibra óptica por pesos. O sea, cosas que en su entonces se invirtieron por los miles de millones de dólares. Y quebraron las empresas y de repente llegó así AT&T. Ay, qué chido. Mira, tienes todo este cableado. Te lo compro porque te doy 100 pesos. 100 pesos. Chido. Son 100 viejos pesos. Así que toma bien, ¿no? Y como sea, pues como no hay de otra, porque están en la quiebra, lo vendieron. Y entonces, desde el 2000 para acá, es que llegaron estas empresas que compraron todo este Internet, literal compraron el Internet y lo comenzaron a ofrecer a usuarios. No a precio de huevo, pero bastante más barato que lo hubieran ofrecido las personas que construyeron el Internet.
Y entonces del 2000 para acá es que se creó la cultura del Internet. YouTube apareció en el 2006. Instagram, todo esto fue que 2008 para Instagram. Bueno, Facebook también estaba apareciendo en esa época. El ancho de banda se volvió súper barato, entre comillas, porque las empresas que cablearon todo el globo terráqueo se desaparecieron y quebraron. Y entonces las personas que lo compraban por $3 crearon el nuevo mundo con el nuevo Internet y les vale gorro. Como lo compraron a $3, entonces lo podían vender a 100 y la gente feliz, ¿no? Mientras que los inversionistas originales, como gastaron miles de millones de dólares, lo tenían que vender a 10,000, no a 100. Y entonces eso fue lo que creó el segundo boom del Internet. Y todo eso se creó en una situación de caída por una recesión económica y donde justo los billonarios llegaron a hacer dinero. Entonces hay mucho que hablar acerca de la mentalidad que toca tener durante las recesiones. Del otro lado, yo me incluyo en este grupo. También hay que sobrevivir, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene aquí como guardados miles de millones de dólares para gastar porque no mames, están vendiendo todo a $3. Pero yo creo que justo hay que tener presente que si vamos a tener tantito de dinero, es hora de saber enfocarlo en qué va a suceder. Y entonces les voy a decir algo. En los próximos 2 años nunca van a haber cosas, sobre todo infraestructura o nunca. Bueno, quizás que nadie va a comprar infraestructura, sobre todo equipos de cosas para su trabajo. Miren, si en los próximos 2 años van a ver a alguien muy desesperado queriendo vender su monitor de 30 pulgadas en un precio que honestamente no lo van a conseguir en otro lugar. Todas las cosas de segunda mano, prepárense, coches, las lanchas, todas esas cosas. No más téngalo presente porque es una mentalidad. Capaz si ahorita no tenemos dinero de, pero sepan que justo la planeación para la recesión económica requiere de una mentalidad de pensar que ustedes como que flotan encima de la gente. Así no tengamos dinero. Honestamente, yo todavía pongo muy en duda de dónde voy a sacar yo mi dinero y qué hago, porque el dinero de YouTube, por ejemplo, ahorita se fue a la mitad porque las empresas que promocionan, pautan y demás no están promocionando y pautando porque la gente no puede salir a la calle a comprar cosas. Entonces YouTube se desinfló. Y entonces yo también vivo de hacer shows en escenario que ya no puedo, de ir a dar conferencias que ya no puedo y demás. Hay un video que les quiero recomendar que vean. Es una joya. La quiero mucho a Freddy. Lo tengo en el fondo de mi corazón. Es muy amigo y dice cómo prepararte para una recesión económica. Y entonces habla un poquito de justo el OK, qué va a suceder en estos próximos años. Se lo recomiendo. Está en el canal de Platzi. Está bien bonito. Es una promoción que le hago porque le tengo mucho cariño a Platzi. Trabajé con ellos hace rato. Pero porque además Freddy también deja una cantidad de consejos que se los quiero también básicamente retweet, o sea, reyoutubear a ustedes. Si tienen deudas, todas las deudas se pueden renegociar. Por ejemplo, esto digo, esto es en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica está pasando mucho esto. Si ustedes de puro chance no pueden pagar su tarjeta de crédito American Express porque fueron impactados por el coronavirus, literal es no vamos a cobrar nada por hacer pagos tardíos. Vamos a bajar su interés. Y vamos a también medio a taparnos los ojos un poquito en no te preocupes, no pagues ahorita, pero paga después. Y lo único que tienen que hacer es hablar a American Express y decir oigan, es que estoy pasando por dureza económica o financiera y entonces es por culpa del coronavirus. Y automáticamente ellos ya activan su protocolo y dicen OK, chingón, perdonado tu pago por este mes y quizás el próximo, ¿no? Pero también luego las deudas justo se pueden renegociar. O sea, si tienen más tiempo, capaz sí pueden ir con el banco y decir OK, necesito según mi nueva capacidad de pagos renegociar. ¿Cuánto dinero te va a pagar yo en cuánto tiempo? Porque lo que tú me estás cobrando simplemente es insostenible y ahí donde lo ven. Hay muchas veces los bancos están dispuestos a hacer esto porque es mejor eso que mantener la barra por aquí arriba y ver que no van a pagar. Y como dice Freddy en su video, a mucha gente le da pena renegociar sus deudas. Sienten como este como castigo de es que si yo no yo tengo que pagar, yo tengo que ser una persona cumplida, no juiciosa, entregada. Entonces pues, no, qué pena ir a renegociar, pero no, pues, claro, no se puede. La otra cosa que recomienda Freddy es y también me traigo como a corazón este consejo es si le hicieron algún préstamo a alguien, cóbrenlos ya ahorita, porque si ahorita tienen para pagar en un mes, puede que no. Y entonces es un consejo muy chiquito, pero que también le habla un poquito a la pena de oye, es que la neta necesito esto para tal. No, si ustedes de puro chance tienen ahí un pendiente con un primo, la tanda, no sé qué, ya ahorita es cuando toca acercarse y darles este como medio ultimátum de es que necesito ese dinero. Pero el consejo más importante y parte del motivo por el cual hago este video en general es porque yo creo que para lo que más hay que estar preparados, preparadas y preparades es justo para que esto por lo que estamos pasando no se vaya a acabar en 30 días. Esto todavía le va a durar fácil,
fácil 12 meses. Y entonces, si estamos en casa ahorita, no tenemos chamba. Resulta que yo era data entry en un lugar. Resulta que yo soy ingeniero de sistemas en otro lugar y ya no tengo chamba. No sé, yo la persona que conectaba el aire acondicionado en este hotel, güey, y ahora ya no me necesitan porque la gente ya no está usando hotel, no sé qué hora. Esto no va a volver de repente. Y cuando vuelva, la gente va a tener menos dinero, menos ahorros, mucho miedo y no va a querer invertir ni siquiera en ellos y ellas mismas. Entonces es probable, y esto va a ser un consejo súper difícil y por eso prefiero que lo de Freddy, pero que nos toque empezar desde ceros. Freddy en este video dice algo muy bonito. Ahora, él también es el CEO de Platzi, entonces tiene un pequeño, pequeño sesgo hacia el que la gente se puede contraeducar así. Pero él dice, hoy en día vivimos en el futuro. Sí hay cómo agarrar nuevas profesiones con educación en línea y al mes, dos meses estar haciendo cosas. Quizás y lo que estamos haciendo ahorita ya no sirve en un mundo post coronavirus o ya no sirve en un mundo en recesión. Y entonces eso también, de nuevo, es el caparazón tan pesado que no nos deja hacer lo que estábamos haciendo antes. Antes nos encantaba salir a trotar en las mañanas, pero con el caparazón a duras penas puedo caminar. Entonces capaz sí hay que aceptar que esto va a durar mucho tiempo y tenemos que enfrentar la triste, fuerte y seca y dura realidad que quizás nos toca empezar desde ceros o nos toca escalar lo que sabemos hacer a una versión súper chiquita y volverla a crecer en otro sentido. Esto es muy fácil de decir para mí que tengo 37 años. Capaz si alguien en sus 68 años, pues ya no puede de repente volver a empezar en otro sentido. Y aún así, de todos modos, justo si hay un momento para hacerlo es ahorita, porque nos toca. Es que imagínense una situación posguerra. Acaban de destruir a 32 fábricas y se desapareció Toluca, güey, ¿no? Ya pasamos por la guerra, bombardearon. ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Clic derecho, undo, volver a aparecer Toluca? ¿Me explico? No, no puedes. Entonces tenemos que enfrentar que este es nuestro nuevo mundo. Tenemos todas estas limitantes, un caparazón pesado y capaz. Y ahora lo que yo tengo que hacer es así toque. O sea, es que sí, la necesidad, así me toque vender sándwiches en la esquina y exponerme al virus, ¿no? Lo haré. Saben, como que hay que tener mucho, mucha visión un poquito, o quizás bajar la cabeza dos, porque es que así es. Porque si les dijera la cantidad de personas que he visto que en las últimas dos semanas me han escrito diciendo es que ya no sé qué hacer. Yo que hago comedia, todos los y las comediantes están totalmente en pánico porque ya no hay escenarios, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? Pero del otro lado, toda la gente que hace música y que se presenta en escenarios también. ¿Y ahora qué hago? Y mis amigos y amigas bailarines, ¿no? El circo también está parado. ¿Y ahora qué hago? Y como que todo el mundo se quedó con el tengo las manos en el aire. Entonces, lo único es o nos agarramos de la esperanza de que esto se va a acabar en un mes y listo, vuelvo a dar mi show. Pero el tema es que cuando se acabe esto, uno, no va a ser en un mes, y dos, no vas a poder simplemente volverte a subir al escenario. Entonces quizás nos va a tocar aceptar pues que aquí vamos a tener que empezar desde cero. Si ustedes, por ejemplo, tienen un negocio, tienen que comenzar a pensar que igual en los próximos 12, 14 o 2 años es muy posible que ahora tengan el 50% de las ventas que tenían el año pasado. Entonces hay que ajustar. Si eso implica que hay que despedir gente, que hay que hacer menos, que hay que trabajar el doble de tiempo, no sé. Si ustedes están en la situación de emprender y no de ser empleados o empleadas, el recurso más difícil de recuperar justo en las situaciones de dureza económica y de post dureza económica es la gente. Si tú despides a una persona, va a ser muy difícil recontratarle después, porque esa persona va a estar tan en necesidad que en chinga se pone a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Y no va a estar como en el mercado capaz y ni siquiera del rubro. Entonces, si tú tienes talento que sea la única cosa que hace funcionar tu empresa, pero ahorita justo su departamento no está vendiendo, lo mejor que puedes hacer es entonces tratar de invertir en el equipo para no más reaplicar el que puede hacer esa persona, cambiar de habilidades. Digo, este es un consejo súper cargado de sesgo, porque pues Platzi, que se dedica justo a enseñarle a la gente cómo cambiar de habilidades, pero pues no es mal consejo, ¿no? Solamente sepan en eso. Freddy está muy bonito. Es una pasada por este video. Cómo prepararte para una recesión económica es un gran, gran, gran video. También hay que saber planear. Una de estas frases célebres de Jeff Bezos, quien de paso, faltando un mes para que llegara el golpe del coronavirus a Estados Unidos, vendió todas sus acciones porque ya sabía que venía este desmadre. Bueno, vendió un chingo, no tal. Pero una de las cosas que decía Jeff Bezos es el problema de planear contra el futuro es que todo el mundo se enfoca en los cambios, ¿no? ¿Qué va a cambiar? ¿Han pensado en eso? Como que, wow, en el futuro los coches iban a volar, las patinas. No, lo difícil de planear del futuro es saber qué no va a cambiar. Si tomamos también esta mentalidad de, ok, ¿qué tenemos ahorita? Y que ojalá después de cuando entremos al baile de la pandemia todavía siga existiendo, entonces pueden invertir en paz en un negocio que funcione con
caparazón y sin caparazón, porque si funciona con caparazón, en el momento que se lo quitan, ¡pum!, van a explotar. La gente del mundo del inversionista, la neta neta, trabaja esto de la recesión con mucha calma. No es como, es como ver a doctores que de repente dicen, ah, sí, está pasando por un ataque al miocardio. Es de güey, es un ataque al corazón y se puede morir, pero no, no están en estrés, porque es una de las condiciones en las que puede estar la economía. Los videos de esta gente son como le tengo un cariño a Antonio, pero tiene un consejo muy bonito. Por ejemplo, justo si tú estás tomando dinero prestado, porque por algún motivo lo tomas, pero lo tomas prestado para gastar, más tarde no vas a poder pagar. Los consejos que encuentras tú que dan estas personas, las que vienen del mundo de las inversiones y que vienen del mundo maneja de dineros, es que lo que tienes que hacer durante las recesiones es soltar aquello que te va a matar. O volviendo al caso de mi amigo, si tú tienes 10 proyectos y solo uno da dinero, ese es tu proyecto de ahora en adelante. Yo soy comediante, hago música, hago comedia musical, soy conferencista, pero de ahora en adelante solamente soy youtuber y streamer, porque también soy youtuber y streamer y son 5 cosas que estaba haciendo y todavía tengo varios proyectos experimentales. Todos los desaparecí y me quedé con uno. La economía operativa de Ofelia se volvió chiquitita, pero me voy a asegurar que aquí, en esto, esto tiene que funcionar. Que no se les olvide justo que el crecimiento económico del mundo no va a parar. ¿Me explico? La verdad es que estamos también viviendo una situación donde tenemos que entender que el mundo, como lo hemos llenado y poblado hasta no más dar, pues también tenemos más producción económica. Punto. Esto es la economía de 1870 y como de repente de aquí al 2000 ¡buam!, explotó, y esto va a seguir creciendo. Simplemente que de cierto modo las economías tienen que respirar. Y ahorita tomamos una bocanada de aire tan grande cuando comenzamos este como movimiento expansionario después del 2008, bueno, hacia el del 2000 como al 2008 y luego otra vez, que tenemos que soltar eso. Y en eso tenemos que de paso sacar todas estas como impurezas que llegaron, que son las cosas que pasan en las recesiones. Estamos jugando un ajedrez súper complejo en 3 dimensiones a la Star Trek y de repente, güey, pasó el pinche gato y nos tumbó el ajedrez y lo volvimos a armar y las piezas están en otros lugares. Y güey, ¿ahora qué era? ¿Cómo era? Y no podemos recobrarlo a como estuviera antes. Entonces, ya que nos cambiaron las piezas, tenemos un nuevo set de reglas y el nuevo set de reglas es más difícil que lo que teníamos antes. Alguien cambió la dificultad del juego. Hay una cantidad ridícula de negocios que siguen funcionando. ¿Han visto cómo todo el mundo está haciendo transmisiones en Instagram ahorita? Abren Instagram todos los influencers y los no influencers y todo el mundo está haciendo transmisiones por todos lados. Yo me incluyo, que estoy haciendo más transmisiones. Pues por supuesto que los negocios de telecomunicaciones deben de estar volando ahorita. Las acciones de Zoom ahorita valen más que las de las aerolíneas para toda la gente que comenzó a usar Zoom. Si nos damos 2 segundos de así pararnos un poquito más atrás y observar lo que está sucediendo, nos va a caer el 20 que sí hay cosas que siguen andando y ahí hay una economía y ahí hay dinero y hay cosas que hacer. Les quiero nomás compartir una pequeña lista de proyectos que me encontré o de cosas que está haciendo la gente, porque de hecho puso un tweet así de plano, puso un tweet de oigan, hay personas que ya con lo que sucedió con el virus y demás, pues ya comenzaron a hacer proyectos nuevos. Y miren, hay 193 respuestas a este tweet. Escribir productos, e-commerce, los streams de Reno, ahorita hablo de eso, curso de marketing digital, canales en YouTube, ¿no? Como que yo puedo seguir gente haciendo tiendas nuevas, gente haciendo streams. Por acá alguien me decía una agencia para creativos. Andrea dice una colección de retratos de personas LGBT plus, etc. Estos son 193 personas que me respondieron. Digamos que no todas son ideas, pero que me están diciendo pues yo ya me tuve que reinventar. Ya el mero uso del Internet también está cambiando alrededor nuestro. En la crisis de la influenza, en la cuarentena pasada en el 2009, si mal no estoy, México, yo lo viví. Esto capaz pasa en sus países también. Corríjame si estoy mal, pero voy a hablar de México porque es de donde conozco. México aprendió a usar Skype. Suena tonto, pero yo recién llegada a México en ese entonces tenía temas de que yo estaba muy adicta al Skype porque nada, viví en países que se le daba más uso. Y me acuerdo que cuando yo hablaba con mis clientes que estaba comenzando mi agencia, les decía no, hablemoslo por Skype. Y es de no, ven a la oficina, chacoteemos. Después de la influenza es de te marco por Skype. Ya no te quiero ver. Y le di la bienvenida a eso y mucha gente adoptó. O sea, youtubers que se formaron en esos años porque justo se aprendió a usar el Internet. Se los prometo que esta cuarentena ahorita le enseñó a mucha gente a ser streamer y ojalá eso entonces implique que se va a formar una nueva economía de contenidos digitales. Todo lo que nos quejamos de es que los youtubers están bien. Ellos, bueno, ya hay muchas alternativas y entonces a ver por dónde va, ¿no? Eso es un camino. Por ejemplo, René, justo que les decía que hace muchas cosas. René comenzó a hacer streams leyendo poesía desde la cama y tocando música
Y René es concertista, saben, y hace música y es singer songwriter, ¿no? Es compositora y toca su guitarra y da unos conciertos espectaculares, pero ahora también los está haciendo en línea. Denle suscribe a su canal en YouTube y síganle. Pero pues me explico, esto ya es un bueno, yo no sé qué hacer, nada, voy a hacer una transmisión con esto. Y esto lo hemos visto también por parte de muchas personas, porque como que la neta de muchos rubros, mucha gente se quedó sin sus escenarios. Este tweet lo puse justo. René también se presentó una cosa que hacemos de Tu Casa Festival, que fue una serie de conciertos en Instagram. Pero por ejemplo, las dragas hicieron el Corona Draguital, donde una cantidad ridícula de dragas se presentaron online. Luego vi que, por ejemplo, hubo un show en línea de belly dancers mexicanas. Y es que, como les digo, hay tantos rubros que han sido afectados por esto. Hay que nomás considerar como los proyectos que está haciendo la gente. Les muestro un caso así espectacular. Diego Mastretta comenzó un canal en YouTube para hablar acerca del tema de racing, no motorsports, etc. Bla, bla. Y justo habla de la Fórmula 1 y cubre carreras, estas cosas, etc. Y como ahorita no hay eventos de Fórmula 1, entonces comenzó a hacer coberturas de los eventos virtuales. Ahorita es casi puramente sim racing porque no hay carreras, pero lo bueno es que pues, nos podemos ver aquí y hoy hay algo muy interesante. Hoy vamos a correr la primera carrera del campeonato de naciones de FIA en Gran Turismo Sport. Este campeonato es un campeonato oficial de la Federación Internacional del Automóvil, así como hay campeonato de Fórmula 1, hay campeonato de Gran Turismo, al cual absolutamente cualquiera puede entrar teniendo Gran Turismo Sport en PlayStation 4. Entonces, ¿qué está haciendo Diego? Está transmitiendo. Si no hay Fórmula 1, vamos a transmitir las carreras virtuales que se están llevando a cabo en Gran Turismo Sport. No mames, güey, qué interesante que es eso. Por supuesto que hay carreras virtuales. Entonces eso también puede ser un camino para generar nuevas economías y pueden suceder muchas cosas alrededor de eso, ¿no? Como que literal piloto de carreras virtuales que ya existían, pero ahora es con ganas. Cosas que está haciendo la gente en línea también que comencé a ver aquí nomás así raros. Por ejemplo, Oxymoron comenzó a hacer periscuentos, está leyendo cuentos en Periscope, en vivo. Hubo una comediante, bueno, varios comediantes que lanzaron un show entero. O sea, eso es un contenido nuevo para lidiar con la cuarentena, que se llama La Trinchera. Esto tiene a Elsa Ruiz, a quien tengo mucho cariño. Elsa es una persona que básicamente yo quiero ser cuando sea adulta, pero esto es un show entero hecho para lidiar con la cuarentena. Entonces es inversión en tiempo, en esfuerzo de contenidos, no más considerando que nada, que la cuarentena está sucediendo, ¿no? Es otro pequeño reinvento. Cuando se acabe la cuarentena, no se va a reactivar así, sino va a ser como que va a respirar lentamente. Entonces esos respiros, cada vez que se achique otra vez, va a doler. Es como si al país entero le hubiera dado el virus, si lo piensan. Tienen un problema pulmonar y respira muy poquito y puede respirar ahí apenitas, está bien estrangulado. Otras cosas que vi que sucedieron así muy bonitas que se las quiero compartir, nomás como cosas que son emergentes de la situación. Aries Readings está haciendo un libro, un club de lectura, ¿no? Entonces es en Instagram, se reúnen y discuten libros. Bueno, eso puede tener sus ciertos caminos de crecimiento. Muchos lugares están de plano dando clases y talleres y demás, y lo recomiendo también si tienen tiempo. Fender de plano está regalando clases de guitarra por si quieren aprender a tocar guitarra, y esto puede tener sus propios caminos de crecimiento. Y así como cosas raras que tampoco había visto nunca, no sé si ubican el Beer Pong, que es juego sobre todo estadounidense, donde tú le avientas la bolita y entonces es como estos juegos de peda. Y donde caiga tienes que tomar, no sé qué. O sea, eso es competitivo en muchos casos. Pues están haciendo un torneo virtual de beer pong. Y entonces esto todo sucede en línea. Les acabo de mostrar por lo menos varios emprendimientos que todos hablan acerca de hacer nuevos contenidos digitales y no. De nuevo, yo vivo de esto. Yo hago contenidos y genero el dinero que se hace alrededor de estos videos, sea porque los ven y hay anuncios, o sea porque me dan sus donativos. Gracias miles. Y muchas personas como que también están pensando en arrancar un stream pido donativos. Se vale, se súper vale. Pero a la larga quizás hay que buscar nuevos caminos de generar ingresos por otros modos. Capaz si yo no sé, algo encuentro que les puedo dar. Yo también me tengo que reinventar en esto, ¿no? Ayer hablaba en vivo y muchas personas me decían: estoy cansada de ver streams. Todo el mundo está haciendo transmisiones y eso también es tema. De todas las personas del mundo, quien me dio el vistazo y a futuro, y es que honestamente es una persona que conoce su negocio muy bien, de todas las personas del mundo, quien me ha dado el punto de vista más preciso de qué va a pasar con los contenidos en línea es nadie más y nadie menos que Wherever Tomorrow. En una plática que estaba teniendo Sherrigan, quien es otra streamer bien pinche cool, ella repitió algo que dije yo, que en las épocas de pandemia, como la gente se queda en casa, así como aprendieron a usar Skype, también aprendieron a consumir YouTubers. La tele está de la chingada, voy a usar Netflix. Y Netflix comenzó a crecer mucho en esa época de paso. Lo está comentando Sherrigan y entonces Wherever dice: no, espera, hay algo que no estás tomando en cuenta. En las pandemias
tu audiencia va a aumentar. Eso es un hecho. Pero las marcas, el dinero que se está poniendo sobre las plataformas va a ser menos. Las marcas van a parar las campañas de ads o las acciones con creadores, que esto confirmo sucedió. Yo tengo una campaña andando con una marca de belleza que me dijeron no hagas nada. Volvemos en unos meses cuando esto se cambie, ¿no? Y con toda la razón, ¿para qué las marcas van a poner dinero si no puede salir nadie a comprar esos productos, ¿no? ¿Qué productos sí se siguen anunciando? Si ustedes hacen contenidos en medicina, están en Valhalla. Porque el mercado de la medicina ahorita está disparado. La gente está comprando lo que sea con tal de que sea medicina o de insumos básicos también. Capaz se pueden volver huevo tubers y entonces ahora vamos a opinar de los huevos y se los prometo que ese contenido también se va a mover. ¿Cómo crecerlos en casa? Este tipo de cosas, ¿no? Pero como sea, lo que dice Whatever es real. Pasó con la influenza. O sea, ahora haces 10 horas de stream, pero te va a pagar como si fueran 3. Durante la influenza no existía, por ejemplo, Patreon, no existían estos otros sistemas de monetización y no existían estos otros modos de hacer negocios en línea alternos, ¿no? Como que tipo igual y podemos jugar en línea y monetizar nuestro juego en línea por modos que no tienen nada que, o sea, que no implica que la gente tenga que sacar dinero. Y eso lo agradezco mucho. Hay mucho ahí de el cómo muchas personas nos vamos a tener que reinventar. De paso, si ustedes miren, no es que quiera asustar a nadie que haga streams. Si ustedes quieren hacer streams y quieren venir a este mundo digital, este show yo lo transmito a dos cámaras, cámara 1, cámara 2. Estoy transmitiendo a Full HD 60 FPS, música de fondo. Todo viene de un iPad. iPad no es un iPad, es el iPad más chiquito. Yo soy así de grande que esto es un iPad y yo tengo con mis estándares de producción y demás. Y esto justo es un destilado de muchos años de aprender a hacer streams. Pero si ustedes quieren de puro chance y quieren hacer streams como Ophelia, yo tengo un tutorial que está en este canal. De hecho, es mi tweet pineado ahorita en Twitter. O sea, si van a mi cuenta, es el que van a ver arriba, pero es este video de cómo hago roja. Y entonces doy como un largo tutorial de qué cables uso, qué capturadoras, cómo ilumino, qué software uso, cómo lo configuro, cómo levanto los temas, cómo presento todas estas cosas. Entonces, ustedes quieren aprender a hacer streams como los hago yo. Ahí está mi tutorial. Se llama Les presento cómo hago mis streams y videos. Dense una pasada también, por si quieren. Para mí, como streamer, pues me parece espectacular que mucha más gente se esté sumando a esto. Y entonces ahora a ver cómo le vamos a hacer para que esto sea una economía funcional, así sea una microeconomía funcional. Vamos a ver, pero yo también estoy en proceso de reinvención. Entonces lo más difícil es nomás tener presente que no vamos a volver a donde estábamos. Metámonos eso a la cabeza, porque si sí llega a suceder, entonces va a ser espectacular porque vamos a poder hacer lo que hacíamos antes de la pandemia y lo que hacíamos durante la pandemia. No mames, no, eso es una suerte de superhéroes o superheroínas. El mundo ya está cambiando. Llevamos muy poquito en cuarentena y ya hay todo tipo como de cambios y ajustes. Dice justo Héctor Herrera, un vistazo a España. Ya están reorientando la industria para que fábricas que antes se dedicaban a hacer autos, carrocerías, autopartes, fabricar respiradores, implementos de protección, incluso en impresoras 3D. Cuando digo esto es nomás para que tengan presente que la industria y la economía más bien tomó otra cara. Tumbamos el ajedrez porque pasó el gato y lo volvimos a armar. Y ahora que lo volvimos a armar está súper difícil de ganar, pero ahí sigue el ajedrez y todavía hay piezas en la mesa y esas piezas pues todavía se pueden seguir moviendo. Entonces, de nuevo, si ustedes hacen contenidos de medicina o si no los habían hecho antes, capaz eso puede ser un camino de reinvención. Hay muchas cosas que pueden suceder y el tema es que nos vamos a tener que poner creativos y creativas. Pero yo hablaba de esto en Twitter hace muy, muy, muy poquito. Y antes de irme justo con eso, porque con esto cierro todo el tema, ojalá y nos ayude a quitarnos un poquito del estrés de la situación. Hace un año yo tuve una cirugía de muelas de juicio y perdí sensibilidad en el labio inferior. Esto es real. En ese momento, luego de mi cirugía, yo me acuerdo que yo me despertaba así de güey, no manches, me jodí el labio y me comencé a desesperar un chingo. Pero como era una cirugía, lo primero que pensé es esto se va a ir en una semana o en unos dos días. O sea, me estoy recuperando todavía. Ya viene. Día 2 le escribo a mi odontólogo, oye, ¿qué onda? Y entonces me dice, no, pues prueba esto, aquello. Día 3, yo comienzo, güey, todavía no siento nada. Y así en el espejo y así en el baño y no sé qué. Y me comencé a comer yo solita del desespero de no viene. Yo solita me comencé a destrozar de güey. ¿Será que mañana? Y me iba a dormir pensando ok, mañana me despierto y ya vuelve el labio. Lo juro que ya mañana ya se acabó mi día horrible y todo el día con desespero horrible porque ya mañana vuelve. A la semana, en el desespero total, yo me acerqué a hablar con mi padre. Mi padre, como les había comentado ayer en la prueba, trabaja en el mundo de petróleos, es un ejecutivo del mundo de petróleos y si lo googlean, pues es una persona que yo creo que es figura pública más que yo. Como ha sido ejecutivo petrolero por mucho tiempo en su vida, ha estado expuesto a estas cosas que hacen las empresas petroleras con sus ejecutivos, que los capacitan como para situaciones raras. Una de esas capacitaciones en particular es el cómo lidiar con el secuestro.
La neta, sobre todo en Colombia, los secuestros, no sé si saben, pero solían ser políticos. Entiéndase, aquí en México hay hasta secuestro express. No te secuestraron, pero igual cobraron, güey. Pero bueno, también los secuestros son muy orientados a conseguir dinero. En Colombia, pues también. Pero por mucho tiempo existían secuestros políticos, tipo nos llevamos al hijo del senador y no lo devolvemos hasta que cambie la ley. ¿Cuánto tiempo se necesita para que cambie una ley? ¿Seis meses? ¿Un año? Ah, bueno, chido. Va a vivir seis meses aquí con nosotros. Fue tan grave el tema de los secuestros en Colombia que había una emisora de radio que tenía un show hecho para que tú fueras como familia de la gente secuestrada a hablar en la emisora, a enviarle mensajes a la gente secuestrada. Luis, la abuela ya está mejor. Ya organizamos tu cuarto, que ya sé que no lo querías organizar en ese momento, pero pues ha estado muy bonito por acá en estos días, muy soleado. Ya creció tu tomate que plantaste antes de irte y te queremos mucho en la familia. Te extrañamos. Un beso, Luis. Pum. Próxima familia. Los secuestradores, que solían ser personas FARC y ELN sobre todo, en ese entonces le ponían este show, esta emisora a los secuestrados. Y así era el tema de los secuestros en Colombia. Entonces no era algo que fuera de la noche a la mañana. Y en estas capacitaciones que le daban a mi padre, una en particular justo del cómo lidiar con el secuestro, le enseñan que lo mejor que puedes hacer a la hora que te secuestren es dejar de pensar ya vienen por mí. El momento en el que te están llevando y estás así todo amarrado, como sea que sea la situación de secuestro, si tú comienzas a pensar ya vienen por mí, o sea, ya viene la policía, ya vienen los militares, ya me van a sacar, ya mañana pagan y salgo. Si tú comienzas a pensar en eso, honestamente no sabes. O sea, capaz y sí, ojalá y de suerte te saquen al día. Qué chido, qué bueno, pues que digo, ojalá que no suceda del total. Pero si tú automáticamente te llevan y lo primero que piensas es voy a estar aquí un año, tu mentalidad es muy diferente. Quieren verlo, es Tony Stark en la cueva. Tony Stark está en la cueva y lo primero que dices, ok, vamos a ver qué va a pasar, porque yo de aquí no voy a salir a menos que yo me saque. Bueno, es Tony Stark. Pero justo lo que me dice mi papá es lo que te enseñan para lidiar con la dureza en estos entrenamientos es tu situación de dureza va a durar mucho, mucho más de lo que tú crees. Y entonces en situación de dureza se recomienda planear que va a durar para siempre. Y se voltea y con el tema del labio me dice planea que tu labio nunca va a volver. Ya siéntate y dedícale 10 minutos a pensar tu labio nunca va a volver y así se va a quedar. Y así es el resto de tu vida. A ver tu palo. O sea, hace un baldado de agua helada, pero que me ayuda a sentar cabeza de ok, no me voy a seguir estresando yo sola contra mí misma porque tengo el labio muerto. Bueno, está muerto, estás no muy conectado desde sus nervios, ¿no? Es lo mismo que está pasando ahorita. Todas las situaciones de adversidad tienen dos batallas: la situación en sí y tú mismo o tú misma. Si tú te das cuenta que quien está generando el estrés y la ansiedad eres tú, entonces ¿cómo capoteamos eso? Si aceptamos la locura, capaz sí esa ansiedad la podemos mitigar un poquito, porque las cosas no van a volver con el chasquido de los dedos. Y si en vez de pensar ay, ya en julio ya voy a estar chida, no en julio, en el 2021 vas a estar chida. ¿Qué voy a hacer mañana que me va a ayudar a sobrevivir de acá al 2021? Es muy diferente de qué voy a hacer mañana para sobrevivir el ratito, porque ahorita voy a chasquear los dedos y voy a volver. Ese chasqueo nunca va a suceder. Y si comenzamos a planear un poquito más a largo plazo, entonces comenzamos a tomar esos pasos de esa reinvención de lo que sea que nos vaya a ayudar a sobrevivir de aquí al 2021. Si de puro chance salimos de esta en noviembre del 2020, pues nos ganamos unos buenos 6 o 7 meses de providencia y de logro extra y de no mames, güey, ahora tengo esto y aquello. ¿Me explico? Si salimos antes es ganancia, pero si lo planeamos en el superfuturo, entonces ya estamos viviendo dentro del nuevo sistema. Hay que tener presente que en un día normal la gente está a 15 días de salario o menos de entrar en bancarrota. Hay gente que vive al día y así es. Y me sumo a esto. Yo estoy tan endeudada por mis decisiones de vida que lidiar con esto es tema. Lo más cruel de la situación en la que estamos pasando es que mucha gente está atrapada en el ¿y ahora qué hago? Yo solo les quiero invitar a que la respuesta al ¿y ahora qué hago? No sea por ahorita, mientras las cosas vuelven a la normalidad, sino es les quiero invitar a que ¿y si nunca volvemos a la normalidad? Porque esas ideas son oro que cuando salgamos de la pandemia o cuando salgamos de la crisis económica van a valer oro sólido. El tema es no más darnos chance de hacer el ejercicio mental de pensar y si es así por siempre, si lo nuevo normal es que tenemos que estar encerrados en casa 2 semanas a la vez, pues ya planeamos alrededor de eso, ¿no? El caparazón, el entender que ahora así van a ser las cosas implica que ahora así vamos a hacer las cosas y somos personas bien cool que nos podemos reinventar y lo hemos hecho muchas veces.
y ojalá podamos apoyar para que muchas otras personas se reinventen nuestro tren de reinvención. Vamos a tener que reconfigurar las piezas porque, para cerrar el cuento, mi labio nunca volvió a normal, pero justo porque yo tengo mi labio con muy poquita sensibilidad, le perdí miedo a inyectarlo. Y entonces yo sé que es un tema de vanidad y no es más, pero porque me lo estoy inyectando, entonces ahora cambié mis labios y no saben qué tan feliz estoy con esto. Y esa es una reinvención muy tonta. Es una analogía que estoy externando a base del esto de asumir que las cosas van a ser así por siempre. Pero qué les digo, me quita estrés. Lo único que sí va a cambiar es que nuestra cuarentena va a cambiar. Sí vamos a comenzar a salir otra vez y vamos a socializar diferente, pero la economía va a estar herida y le va a tomar mucho tiempo reatarse. Y entonces en ese tiempo tenemos que aprender a hacer cosas con una economía pequeña, porque no hay de otra. No hay tanto dinero en la familia, no hay tantas cosas para hacer. Y les quería dejar eso ahí nomás, porque de nuevo, para una persona que está en el rubro de la inversión, ahorita es cuando hay que invertir, pero la banda no tiene dinero. Pero, por ejemplo, si pueden, ahorita es cuando hay que sacar préstamos para invertir. Por ejemplo, esas inversiones, si son para su crecimiento en esa una cosa que hacen, entonces definitivamente van a volar porque van a poder comprar cosas a precios que nunca más van a volver a ver. Y eso se va a poner más marcado a medida que entramos más a la crisis económica. Pero bueno, cierro el tema con eso y solamente les quería dejar así como este comentario de: dejemos de planear que esto se va a acabar mañana o en una semana o en dos, sino que capaz y cuando se acabe la cuarentena nos dicen 30 días más, o capaz y cuando se acabe la cuarentena nos dicen cuarentena selectiva, o capaz y cuando se acaba la cuarentena y salimos descubrimos que todo está hecho un desvelo y nos va a tomar mucho tiempo levantar las piezas y volver a poner todo en el anaquel, y no va a ser lo mismo que antes por mucho tiempo. Pero bueno, ojalá y nos sirva para, como en todas las situaciones de complejidad, acercarnos un poquito más, entender que somos personas. El virus, por ejemplo, se ha encargado de sacar del planeta a gente muy rica y muy pobre, y como que también hay que tener, o sea, ya teníamos empatías, pero saben, como que hay como que comenzar a entender un poquito el esto es algo que nos compete como personas y que ojalá y nos traiga como más cerquita aquí. Entonces también hay que entender que si alguien no tiene dinero para pagar, denle chance. Y si ustedes necesitan, pues a lo mejor hay una negociación ahí que se puede hacer. Pero mientras movemos nuestras expectativas de por lo menos la duración, ojalá y nos ayude a calmarnos más. Y cierro tema. Muchas gracias. En fin, descansen, pásenla bonito y nada, nos vemos en la semana o la otra semana.